Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. La Contraloría Municipal de Irapuato iniciará una investigación para afincar responsabilidades a los funcionarios de las dos últimas administraciones que encabezó Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues se omitieron obligaciones fiscales como la retención de impuestos de los salarios de los trabajadores, lo que se traduciría en una deuda millonaria al sistema de administración tributaria. Esto trascendió en la sesión de ayuntamiento del día de ayer. Tan solo del ejercicio fiscal de 2015, la deuda de 28 millones aumentó a más de 98 millones de pesos. El regidor de Morena, Carlos Manzano, explicó que si el municipio da el primer paso para pagar al SAT, el adeudo únicamente del 2015 podría reducirse a aproximadamente 69 millones de pesos. Ya no es el 8M, pero el Instituto Mexicano de Competitividad, mejor conocido como IMCO, dio a conocer un estudio del mercado laboral en donde las mujeres de Guanajuato laboral y políticamente son las más desaprovechadas. De acuerdo con los resultados recientemente publicados, la crisis económica afecta más a las mujeres para su regreso al mercado laboral y ha sido más tardío que el de los hombres, porque han cambiado sus condiciones laborales. La informalidad pega más al género femenino, señalando que el porcentaje ha ido en incremento hasta enero de este año, pues está por encima del 50%, mientras que las mujeres desempleadas a nivel nacional se han mantenido por encima del 20%. A petición de los propios turistas que visitan la capital de Guanajuato, algunos guías han agregado a sus recorridos y por un precio adicional pasar a la tienda y antiguo hogar del rapero Santa Fe Klan. Ismael López Aguilar, quien lleva 3 años siendo guía de turistas y que antes fue profesor, explicó que aproximadamente la mitad de sus clientes son quienes piden pasar por la tienda de Ángel Quesada en la colonia Santa Fe. Señaló que desde mucho antes de que se inaugurara la tienda, los turistas ya pedían pasar a la casa y al mural, pero ahora que recientemente se abrió, hay muchas más personas que piden visitar el barrio de Santa Fe. Quédense pendiente de todas nuestras notas y contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales. Y más tarde ven el bloque informativo que les presenta Baní Jaramillo.